primera reunión del Consejo de Investigaciones. Fue una jornada intensa. Tenemos temas como la selección de líneas y perfiles para una particular convocatoria de ingreso a carrera del CONICET, en el cual estuvimos trabajando con todas las facultades. Nos pusimos al día e informamos a los secretarios sobre la situación del Programa de Evaluación Institucional de la Función de Investigación, conocido como PEI. Estamos en este momento confirmando la propuesta de evaluadores que hace el órgano evaluador y fijando prontamente la agenda para que visiten a todas las unidades académicas y completen este proceso de evaluación ahora externa, que bueno, es un proceso muy importante para tener un diagnóstico claro, con mucha información y bueno, en un plan de poder diagnosticar y generar programas de mejora que se van a enmarcar dentro de esta situación de ir planificando la gestión de la universidad de aquí en adelante. Y bueno, después teníamos un temario interesante, entre ellos temas cotidianos, como era la aprobación financiera de los proyectos de PID Nobles, distribución de apoyos económicos para investigadores que están viajando a presentar sus trabajos en el exterior, distribución de apoyo para reparación y mejora de equipos. Y bueno, fue una jornada intensa. Anunciamos y propusimos también a las facultades información sobre convocatorias, en este caso una convocatoria del Ministerio de Salud. Y bueno, por lo menos para mí resultó muy interesante, muy desafiante, y espero que para todos los integrantes del Consejo haya sido igual.